desde niña te conozco. Prendado de ti, te he amado desde siempre. De tu bello cuerpo y tu cabello, bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños, lo sabes tú, mi amor. Mujer encantadora, niña atrapada. Aquí está Cristina. ¿Para qué soy buena? Es que no puedo creer lo que le están haciendo a Vladimir. Tú y tu marido son unos desgraciados. Ustedes no lo dejan en paz. Pero esto se va a acabar, te lo juro. ¡No! 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 ¡Suéltame! Ahora yo domino la situación. Le prometí a mi hermanito que le iba a partir el alma. Y como tú eres su gran amor, si no hace lo que yo le pido, mato dos pájaros de un solo tiro. ¡Métela en el carro! ¿Pero qué estás diciendo? Pero Vladimir, eso no fue lo que acordamos, mi amor. Tú solo dijiste que querías hablar con ella. Bueno, evidentemente hubo cambios de planes, Cristina. Deja el fastidio. No, pero eso... Si Salvador no me obedece, la mato. No, y acabo con la vida de Salvador. Es un error, de verdad, por favor. ¡Cuéntame! ¡Déjame paz, que yo sé lo que hago! ¡Vladimir, espérate! ¡No lo hagas, Vladimir! ¡Vladimir, hijo, por favor, recapacita! ¡Vladimir! Ciudadana Linda Berenice Uzcategui Flores, ¿acepta usted al ciudadano Luis Ramón Noguera Pérez como su legítimo esposo? ¡Morita! 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 Por favor, no te cases, Morita, por favor, cásate conmigo, cásate conmigo. ¡No! Aló. Te dije que te iba a desgraciar la vida y justamente ahora tengo a Michelle aquí para cumplir mi promesa. ¿Qué te parece? Tranquilízate, Vladimir, por favor. Yo voy a hacer lo que tú quieras, pero no le hagas daño a Michelle. ¿Ves? Esa es la actitud, hermanito. Quiero que retires la denuncia en mi contra, alegando que fue una riña entre hermanos por problemas familiares y punto. Muy bien, muy bien. Ya te dije que lo que tú quieras, Vladimir. Con tal de que no le hagas daño a Michelle. Disculpe, señor jefe civil, pero no va a haber boda. Tranquilo que yo le voy a pagar lo suyo, yo. Y tú, Luis Ramón, en verdad perdóname, ¿vale? Es que yo no me puedo casar con alguien que no amo. ¡Está linda, mi bombonita! ¡Ay, epa! No te vistas que no vas, porque yo a ti tampoco te quiero. Bueno, pero por algo no te casaste, ¿o no? Ay, ya. Ya, bueno, señores, en verdad que muchísimas gracias. Se pueden quedar a comer los pasapalos, a tomarse los tragos. La fiesta es de ustedes. Acabo de recibir un mensaje de Salvador. Parece que Vladimir secuestró a Michelle. ¿Vladimir secuestró a Michelle? Pero Dios, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo fue que ese delincuente se pudo llevar a Michelle? Don Pedro, creo que Cristina es su cómplice. Sí, ella llamó muy temprano y la citó para hablar. Ella no sospechó nada y fue. Dios mío, pero ¿hasta dónde va a llegar Cristina por su hijo? Ay, mijo, pero tú te ves muy mal. Estás sudando, estás pálido. Debes tener como 40 de fiebre. Pero eso no importa, Teresita. Ahorita lo único que importa es salvar a Michelle. Ay, ¿quién está en el cuarto que está allá afuera? ¿Por qué lo preguntas? Ah, no, es que escuché unos ruidos raros y me preocupé, pero... Pero más nada. No tienes por qué preocuparte, Coromoto. Es Salvador quien está ahí. Estoy negociando con él porque tuvimos un pleito. Sin querer, lo herí. Y lo que pasa es que el imbécil me denunció. Entonces estamos negociando para que la policía deje de perseguirme. Más nada, Coromoto. Como ya ves, no hay nada de qué preocuparse. Tanto diste hasta que me arruinaste la boda, Gerardo Enrique. Yo no te arruiné nada, mi vida. De verdad. Te salvé de un suicidio, que no es lo mismo, ¿viste? ¿Por qué todo lo que tú haces me tienes que hacer tanto daño? Ya no más, mi bombonita. Ya no más. ¿Sabes por qué? Porque...
Porque bueno, yo descubrí que te amo, ¿vale? Yo te amo, bombonita. Y te prometo, mira, que voy a dedicar el resto de mi vida a hacerte feliz. Ya tú vas a ver. ¿Ah, sí? Ok, entonces déjame interrogarte. ¿Dónde, cómo y con quién tú estás trabajando? Bueno, en ese mismo orden, en Aceite La Valenciana, como asistente de la presidencia directo y de mi centro. Ajá. ¿Y tienes prestaciones, seguro social y aguinaldo? Sí, todo eso. Y tengo paro forzoso y ley de política habitacional también. ¿En serio? Entonces podemos tener nuestro propio apartamento. Eso y todo lo que tú quieras, mi amor. Mira, 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 mi ensaladita de fruta. No, 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 con mi vestido no te metas. No, no, pero mira, mi amor. Tú sabes que es lo más importante de todo esto. Lo que yo te acabo de decir. Que te amo, mi vida. Te amo mucho, mi amor, te amo mucho, mi bombonita, de verdad. Bueno, ¿qué le pasa a este perol que no prende? Torrealba. Hola, profesor, ¿cómo está? Aquí tengo los trámites de ingreso a las universidades de los Estados Unidos. Gracias. ¿Está segura que quiere irse? Segurísima, no. Pero, profesor, es que yo siento que no tengo nada que hacer aquí. Con esas notas suyas, usted tiene el ingreso asegurado a cualquier universidad de los Estados Unidos. Pero piénselo bien, en este país hace falta gente talentosa como usted. Lisboa es quien debería estar pensando en ir a echar la bativa en otro lado. Porque ya está desahuciado. Y con esas notas que trae, va directo y sin escalas a repetir el semestre. ¿Cómo es la cosa, profesor? ¿Yo? ¿Y eso por qué, pues? Porque tengo que sacar puro 20 en línea, ¿no? Me canso. Ay, Alfredito, por favor, lo que no hiciste en 6 meses no lo vas a hacer en 2 semanas. Así parece. Lisboa, Lisboa, ¿cuándo se va a enseriar, amigo mío? No te preocupes si no pasa. Igual mi papá te va a dar trabajo en su fábrica. No, eso no es así. Mira, es más, que se abran las apuestas. ¿Cuánto quieres perder tú a que me gradúo liso? ¿En cuántos años? Mijo, porque ni que te posea el espíritu de Einstein vas a pasar. Alfredo, ¿qué le vas a decir a tu mamá cuando sepa que eres el único que no se gradúa? Para que lo sepan, yo ya hablé con el comisario. Retiré la denuncia diciéndole que fue una riña entre hermanos, nada más. Permiso, ya conseguí parte del dinero, Salvador. Lo que sí está difícil es conseguir toda esa suma de dinero que pide Vladimir. Bueno, pues vende todo lo que tengas que vender, Armando. Ya, un momento. ¿Y si le dan el dinero y no la suelta? Tenemos que pensar en otras opciones. Bueno, mira, hay otra alternativa. Vladimir tiene una cabaña en las afueras del pueblo. Puede ser que tenga secuestrada allí a Misela. Bueno, pues entonces vamos para allá, don Pedro. Por Dios. No, muchacho. Está muy débil. Armando, sí. Consíguele un médico que lo atienda. No, yo no voy a dejar sola a Misela, no. Venga, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Ni don Pedro ni yo vamos a permitir que el loco ese le haga daño a Misela. Quédate tranquilo, tú no estás bien de salud. Quédate tranquilo. Confía en mí, Salvador. Confía en mí. Misela es mi hija. Vamos, ve. Ya, nada, ya va. Salvador, es verdad lo que dicen. ¡Ey! Pasa, Salvador, pasa, hermano. Vladimir la odia, hermano. Yo la tengo que salvar. Salvador no se va a arriesgar a que yo mate a su mujer. Yo sé que no se va a arriesgar. Él me va a dar lo que yo le exigí. ¡Yo lo sé! Vladimir, lo que pasa es que tú le pediste una cantidad exorbitante, por Dios. Mira, y yo sé por buena fuente que Aceite Torrebeca no está bien. ¡Cállate la boca! ¡No me interesa! ¡Si tiene que vender a la vieja loca de su mamá! ¡No me importa! ¿Quién le manda a denunciarme, ah? Para que pague por tu vida. ¿Y si Salvador no reúne esa cantidad de dinero? Tú me vas a matar, Vladimir. Ruega a Dios que sí reúna esa cantidad de dinero, Misela. Ruega a Dios. Por Dios, Vladimir. Tú no puedes hacerme daño. Yo soy tu hermana. ¡Tú no eres mi hermana! ¡Mi hermana sí es Paulina! ¡Y yo a Paulina sí la maté! ¡A ella la maté! ¡Que era mi hermana! ¡Contigo puede pasar lo que sea! Vladimir, tú mataste a Paulina.
conozco. Espérate un momentico, ya. Aló. Alfredito, tráete a Marantica, así sea obligada, porque su hermano Vladimir secuestró a Michelle. Pero no le digas nada para que no se altere, ¿está bien? Mamá, pero tú sabes que ella no me va a querer ni escuchar. Pues no sé, Alfredito. Tú tienes una deuda moral con ella y la vas a pagar así sea en cuotas. ¿Qué pasó? Nada, mi amor. Lo que pasa es que tengo que resolver un problema. O mejor dicho, un karma. Amaranta, agarra tus cosas que nos vamos. ¿Y a ti qué te dio? Cambia de distribuidor, mi amor. Mira, Amaranta. ¿Qué te pasa? Michelle está en peligro y mi mamá es la única que sabe lo que pasa. ¿Qué? Pero tú no sabes que algo pasó, no sabes nada. Y mi celular, claro, si no... Fue un error. La bala no era para ella, la bala era para Salvador, pero... Llega Michelle. Michelle está en todos lados. Michelle es la güera, Michelle es la pacificadora. Y ella tiene que arruinarme siempre todos mis planes. ¡Tú lo arruinaste todo! Yo tengo la culpa de que se haya muerto Paulina. Pero tú también tienes la culpa de que se haya muerto Paulina. Vladimir, ¿yo cómo voy a tener la culpa de esos errores que tú cometiste, por Dios? No sé de qué manera Paulina se enteró de todo mi plan y salió corriendo a proteger a Michelle. Y en la confusión, el francotirador le metió el tiro a ella. Paulina se metió para protegerme. ¡Eres un desgraciado, Vladimir! ¡Asesinaste a tu propia hermana! Mi hermana. Era mi hermana. Era la hermana que yo más quería, Michelle. Mira, Paulina, la que me quería sin importar cómo era yo. Ella me aceptaba. Era mi cómplice. Y me decía siempre, Vladimir, tú te puedes salvar, Vladimir. Y yo no le hacía caso, le decía que yo me podía recuperar. Yo no me puedo recuperar. ¿Entiendes? Desde que Paulina murió, yo no tengo retorno. Y ella se me aparece en todos lados. Y yo la veo en todos lados. Y yo la escucho y... Y tengo sangre de Paulina en mis manos. Siempre. Y yo me la quito. Y yo me restriego. Y yo me restriego y no se me quita la sangre de Paulina en mis manos. Peor de lo que yo imaginé, Vladimir. Ya yo toqué fondo. Pero yo me voy a recuperar. Yo voy a estar bien. Yo me voy a recuperar apenas Salvador retire la denuncia que tiene en mi contra. Y me dé lo que me corresponde, yo me recupero y yo voy a estar bien. Lo malo es que tú no vas a poder sobrevivir, Michelle. El problema eres tú. Ya tú sabes demasiado. El señor no debió dejar la clínica. Cuando fui a su apartamento, le dije bien claro el riesgo que corría. Es que fue una insensatez lo que hizo. Sí, sí, claro, yo lo sé. Lo que pasa es que mi amigo es demasiado terco, doctor. E imprudente también es. Bueno, ya se hizo lo indicado. Ahora hay que esperar a ver cómo reacciona al tratamiento, ¿ok? Con permiso. Gracias, doctor. ¿Sí? Armando, ¿cómo está mi hijo? Ay, mi hijo. Sí. Michelle. No dejes que se lo lleven. Que no se lleven a mi hijo, por favor. ¿Otra vez, Michelle? ¿Pero qué hizo esta mujer? No, doña Julia. Michelle no le hizo nada a Salvador. Lo que pasa es que él salió todo maltrecho de aquí para tratar de proteger a su hijo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que Vladimir secuestró a Michelle. Ese niña te conozco.
pasó con mi hermana, señora Candelaria? Ay, hija, ya va, tranquilízate, mi amor. Lo que pasó es que Vladimir secuestró a Misel porque quiere matarla y a esta hora no sabemos nada de ella, pero tiene que quedar de aquí. ¿Cómo? Tranquila. No, pero yo tengo que ir a su casa. ¿Y el bebé cómo está? No, no, el bebé está bien, está con Teresita, ya. Juan José y el compadre fueron por Misel, así que mejor quédate aquí tranquila, Amaranta, ¿sí? Mientras todo se aclara. Ay, hijita, por Dios, tienes que rezar mucho, mi amor. Encomienda esta misión al Señor Todopoderoso, ¿está bien? Señora Candelaria, yo la verdad es que no he rezado mucho, no sé. Ay, mi amor. Voy por un rosario, ¿sí? Quédate aquí tranquilita. Pasadito, por favor. Sí. Quédate tranquila, amor. Yo te voy a buscar un tilito para que te tranquilices, ¿sí? Yo quisiera consolarla, pero seguro piensa mal y me da mi cachetón. No tenía la necesidad de pasar por todo esto, ¿ah? Él no debió escaparse de la clínica, Armando. Miren el estado en el que está ahora. Aquí la única culpable es Misel, que lo tienes trastornado. Misel no tiene nada que ver en esto, doña Julia. El único culpable es ese loco de Vladimir que tiene secuestrada a Misel y amenaza con matarla. Tú también tienes la culpa, Armando. Tú no debiste dejar que Salvador se arriesgara así. Tú tenías que protegerlo. Mira quién habla. No te la des de juez conmigo, Lorena. No lo hagas, porque yo por lo menos lo ayudé a cuidar de su hijo. En cambio, tú lo arruinaste quebrando su empresa. ¿Qué? Armando, ¿la empresa está quebrada? Sí. Tal como lo escuchó, doña Julia. Aceite Torrevega está muy mal económicamente. Tuvimos que vender hasta unas acciones. ¿Y sabe por qué? Porque Lorena nos desbancó. ¿Y qué? Para proteger a su loco hermano que tiene. Lorena. ¿Tú hiciste eso, Lorena? Armando. ¿Qué pasa? Armando, sácame de aquí, por favor. Ya, mi amor, ya. Ayúdame a levantar. No, no, tranquilo. Ya, hijo, ya. Sí. Ese tipo está loco. Ay, pero ¿vieron lo que hizo Salvador? ¿Qué hizo? Arriesgó su vida por salvar la vida de Misel y del bebé. Ahora sí es verdad que eso está más que comprobado, que Salvador ama a Misel tanto como ella lo ama a él. Bueno, Teresita. Ahora lo que tenemos que pedirle es a Dios, a la Virgencita y al manto violeta, porque ellos terminan de pasar por este tránsito que los ha llevado a este demente. Sí, también esperar y ligar a ver si Juan José y Pedro Pablo llegan a tiempo. Así podemos evitar una desgracia, ¿no? ¿Aló? ¿Salvador? No, Salvador no puede atender el teléfono. ¿Quién lo llama? ¿Cómo que no me puede atender, imbécil? Es Vladimir. Vladimir. Te habla Armando. Salvador está hospitalizado en este momento. Pero tú puedes negociar conmigo. Dime cómo está Misel. Está viva. Pero dile a Salvador que si no me llama en 10 minutos, esa situación va a cambiar. Salvador no está hospitalizado, nada, chico. Ustedes me están tendiendo una trampa. Dile a Salvador que cumpla con lo que le pedí. Si quieres, dile que no cumpla. Y que se despide de Misel. ¿Qué pasó? ¡Está hospitalizado! ¡Salvador está hospitalizado y no me puede atender! Yo lo dejé muy mal cuando fui a hablar con Cristina. Eso es verdad. ¿Sabes qué creo? Que a Salvador no le interesa lo que suceda contigo, Misel. Y si nadie me va a dar lo que yo estoy pidiendo, tú te mueres aquí, ya. Cromoto, ¿dónde está Vladimir? No entiendo qué está pasando. Mira, Cromoto, lo mejor que puedes hacer es alejarte completamente de Vladimir, porque él está fuera de control. Sí, yo sé, don José, él está muy mal, pero yo no puedo alejarme de él porque yo soy su esposa. ¿Cómo? Sí, don Vladimir y yo nos casamos ayer.
escúchame bien, muchacha. El asunto es que Vladimir anda como loco. Secuestró a Michelle. Y tememos que pueda hacerle daño. Lo mejor que tú puedes hacer es alejarte de ese hombre. Ay, Dios mío, claro. Con razón, yo escuché unos ruidos allá en el cuarto que está atrás, pero... ¿Dónde? Un cuarto que está allá atrás, yo no sé. Y... ¡Afuera de la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! Salvador, no contesta. ¡No contesta! Desgraciado. Segurito, segurito que me está montando una trampa. Eso es lo que está haciendo Salvador. Me está montando una trampa. ¿O no te quiere? Esa es otra opción, Michelle. Dejó de quererte. Si Salvador dejó de quererte, ¿por qué yo te voy a querer entonces? ¿Qué vas a hacer, Vladimir? ¿Qué vas a hacer? Por culpa de Salvador vas a morir, Michelle. Así que despídete del mundo y de tu mocoso. ¡Suelta el arma, Vladimir! ¡Suelta el arma! Rondón, ¿qué estás diciendo tú? ¡Suéltala! ¡Suelta la pistola! No. Es al revés. Es al revés. Suéltala tú. ¡Ay! O ella muere. Necesito que me ayudes, Candelaria. Quiero que le digas a Evaristo que hablo con Pedro Pablo, que deje la guerra en mi contra y que me dé mi dinero. Mi hijo y yo queremos alejarnos de todo esto. Pero por la Santísima Trinidad, Cristina, yo no puedo creer que tú estés tan tranquila cuando Vladimir tiene secuestrada a Michelle. Pero deja el melodrama, chica. Él lo único que está haciendo es obligar a Salvador que retire la denuncia que puso en su contra. Pero bueno, si él hizo daño, ¡que vaya preso! Pero bueno, chica, eso fue un accidente. Y tú no eres quien para decidir qué se debe hacer o qué no se debe hacer con mi hijo. Hazme el favor y llames a Evaristo, por favor, anda. Aquí estoy, comadre. Y si usted lo que quiere es que yo la ayude con don Pedro Pablo, está muy equivocada. Yo por usted no meto ni un dedo por falsa y por mentirosa. ¿Pero qué se han creído ustedes dos? Nosotros no nos creemos nada, Cristina. Nosotros somos una familia ejemplar, de bien. Ejemplar. Con un hijo mariposón y otro pichón de malandro. Ay, no me hagas reír, por favor. ¿Sabes cómo es la cosa? Que lo de mariposón te lo tragas, porque eso no es ningún pecado. Y lo de malandro, estás muy equivocada, porque malandro degenerado es el hijo tuyo. Ese sí es un satanás en persona. Claro, tiene que ser. Tengo que salir igualito a Ángel Vega, ¿no? Sí, igualito. ¿Y qué? ¿Algún problema? Y déjame decirte que así como amé a Ángel, amo a Vladimir. Y nunca me voy a arrepentir de eso. Lo habrás amado mucho, pero mi hermana dice que fuiste tú quien lo mató. Bueno, sí, razones no me faltaban. Pero ella tenía más razones que yo para matarlo. Él la dejó a ella por mí. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Acaso tú mataste a Ángel Vega? Yo no tengo nada que perder. Ustedes sí. ¡Así que baja el arma! ¡Baja el arma! Bájala. Bájala, José, por favor, bájala. Ya tiene el control de todo. No tienes por qué tratar así a mi ser. ¡Sí, la tengo que tratar así! ¡Porque la odio, la odio! Así como también te odio a ti. ¿Por qué la tratas así? ¿Qué te hicimos? Tú. ¿Por qué tanto resentimiento, Vladimir? Lo sabes más que yo. Tú eres el culpable por todos los maltratos que sufrió mi mamá por tu culpa. Pedro Pablo Torrealba, te odio
por todos los maltratos que me has hecho a mí, porque siempre me apartaste de toda la familia. Nunca, nunca me quisiste y siempre preferiste a las mujeres de la casa antes que a mí. ¡Siempre! Porque los hombres se tratan así, con disciplina y carácter. Disciplina y carácter. Yo era un niño para entender lo que era la disciplina. Pero tú fuiste demasiado severo conmigo. Pero ahora eres un adulto, Vladimir. Mira, y tú tienes que entender que nosotros no queremos castigarte. Nosotros queremos ayudarte, Vladimir. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me atormentes más! ¡No me atormentes más! ¡Oh! 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 ¡Quédate quieto! ¡Quédate tranquilo! Quédate quieto, quédate quieto. Está bien, Rondón, el manganzo. El manganzo, pero te metiste donde no tenías que meterte. ¡Quieto, chico! Tú también vas a pagar. Todos ustedes tres van a pagar todo el daño que me han hecho. Porque los voy a matar a todos. Porque los odio. Los odio a todos ustedes. Que me suelte. No sé si creerte. Tú nos has mentido tanto. Y sobre todo a mi papá, que está tan dolido. Tu hija tiene razón, Cristina. No tienes excusa. Has podido divorciarte en vez de vivir en el pecado. Sí, es verdad. Pedro Pablo no se merecía lo que tú le hiciste. Eso fue bien feo. Solo yo sé lo que he sufrido al lado de Pedro Pablo. Y ustedes, que son una cuerda de ignorantes, no tienen ningún derecho de juzgarme. Pues si eso es lo que piensas de nosotros, Cristina, vete de mi casa. ¡Claro que me voy! Y no solo de esta casa. Apenas reciba mi dinero, me voy a ir bien lejos de aquí. Bien lejos de este pueblo con mis hijos. Vámonos, Amaranta. No, mamá. Yo voy a esperar a mi papá. ¿Cómo puede ser tan fría? ¿Tú no entiendes que Michelle está en peligro por culpa de Vladimir? Bueno, yo no pienso discutir ese asunto contigo, Amaranta, pero ¿tú sabes qué? Mi deber como madre es apoyar a Vladimir. Espero que me entiendas. No entiendo por qué no reacciona. Es como que no quiere, no pone de su parte. Ay, doctor... Haga todo lo posible, porque si mi hijo se muere, yo no quiero seguir viviendo. Lo que pasa, doctor, es que Salvador está muy angustiado porque su esposa está secuestrada. Ay, por Dios, María Benita, eso no es algo que mate a nadie. Fíjese que sí. Una depresión en este estado es fatal. Baja muchísimo la defensa del paciente. Ay, entonces, mi hijo se puede morir, doctor. Ay. Su estado continúa siendo de pronóstico reservado. Con permiso. Oh, hijo. Hijo, por Dios, reacciona, mi amor, reacciona. Ay, por sí, Dios. Salvador. Octavio, mira, quiere que regrese para contarte todo lo que bien que le está yendo en el colegio, ¿eh? Mi niño. Recuerda que ni tu mamá ni yo sabemos vivir sin ti. Mi niña, te conozco. Prendado de ti, te he amado desde siempre. Formote, mi amor. Mejor vete para la casa. Sí, anda. Ay, mi amor, es que yo no quiero dejarte aquí solo. Coromoto, vete. Por favor, espérame ya. Sí, anda. Chao. Ustedes me las van a pagar. Porque por su culpa está mi pobre hijo Vladimir. Ahí, esposado como si fuese un delincuente. A mí también me duele verlo así, Cristina. Pero es lo correcto. Vladimir hizo mal y él necesita ayuda. Ah, sí, bonita forma que tienes de ayudarlo, encerrándolo en una cárcel. Cuidado y tú terminas haciéndole compañía en la cárcel a Vladimir. Mira que a mí no se me olvida que tú fuiste su cómplice en el secuestro de Michelle. Con gusto iría presa con tal de acompañar a mi hijo. Pero primero tengo que vengarme de ti y de tu bastarda. Porque ustedes podrán meter preso a Vladimir, pero van a terminar muertos. ¡Ya basta, Cristina, ya basta! Lo único que has hecho es alimentar la locura de Vladimir. Si tú le hubieras puesto un freno antes, nada de esto estaría pasando. ¿Me entiendes? Michelle, quédate tranquila.
Quédate tranquila, sí, quédate tranquila, cálmate. No caigas en provocaciones, no discutas más. Quédate tranquila, ¿no? Necesito la declaración del señor Vega, pero me dicen que lo tienen hospitalizado. ¿Qué? Ay, Dios mío, a mí se me había olvidado Salvador, pero dígame, ¿qué más sabe de él, comisario? Bueno, que estuvo a punto de morirse y aún se espera lo peor. Para el té, lo único que hace falta es agua y esta bolsita, ¿verdad? No hay que echarle más nada. Alfredo, no estoy de ánimo para tu hipocresía. Y guárdate el té con cianuro para otro momento. Bueno, tampoco así, ¿vale? Yo tengo mi corazoncito. Y bueno, yo sé que estás pasando por un muy mal momento. Bueno, y yo estoy tratando de ser solidario contigo y tú lo único que haces es patearme los dientes. Eso es lo malo de la gente como tú. Que uno nunca sabe cuándo actúan de verdad. Y bueno, sí, tal vez, sí te preocupas por lo que me pase. Pero no te creo. Has mentido tanto, Alfredo Lisboa, que ya de nada sirve que seas sincero. Bueno, yo soy un sobreviviente. ¿O es que qué crees? ¿Que ganarse la plata en este país sin haberse graduado es fácil? Para eso existe un trabajo. Para surgir, no te hace falta chulearte a Fátima. Podías haber estudiado, Alfredo. Pero ya, desgraciadamente, es muy tarde, ¿sabes? Porque tú no te gradúas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Señor Evaristo! ¡Señor Evaristo, venga! ¡Mamá! ¡Evaristo! ¡Mamá! ¡Candelaria! ¡Mamá, por favor! ¡Vamos a montar! ¡Candelaria, negra! ¡Candelaria, negra! ¿Qué pasa? Mamá, bueno, yo, mamá, yo voy por el doctor Suárez. Mamá. Ay, María Benita, Dios, como que no escucha mi súplica. Ya, doña Julia, no debemos perder la fe. Es verdad. Tiene razón. ¡Michelle, mi hija! ¡Ay, gracias a Dios! Ese hombre no te hizo daño, mi hija. No, María Benita, no te preocupes. Gracias a Dios, ya pasó el peligro. ¿Será posible que me dejen a solas con Salvador? Es un momento. Sí. ¿Qué haces tú aquí? Por tu culpa, mi hijo se está muriendo. ¡Ay, ya, doña Julia, ya, por favor! Salvador necesita saber que Michelle está fuera de peligro. Lo vio como preguntaba por ella. Así que lo mejor es que nos dejemos solos. Vamos. ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! Vas allá. Salvador. Salvador, mi amor, mira. Aquí estoy con Gabriel Eduardo. Solo vine a decirte que Vladimir no me hizo nada, que estamos fuera de peligro. Y que tú nos haces mucha falta. Anda, mi amor, tú... Mi hijo quiere saber si tú lo vas a acompañar siempre. Anda, Salvador. Nosotros tenemos que criar a nuestro hijo todavía. Abre los ojos, por favor. ¿Michelle? Sí, soy yo, sí. Sí. Gabriel. Mis dos amores están bien. Sí, ya. Tranquilo. Están bien. Escuchaste lo que dijo el doctor, negra. Tienes que guardar reposo y después cuando te sientas mejor, vamos a la clínica a hacerte todos los exámenes. ¿Examen? Yo no estoy enferma, eso es una exageración del doctor. Yo estoy bien. Mamá, tú no eres ningún médico. Así que quieras o no quieras, te vas a tener que sacar esos exámenes. Ay, no. Tengo tiempo para estar perdiendo en la clínica. Tengo muchas cosas que... Bueno, vas a ir conmigo. Así tenga que llevarte amarrada, negra. ¿Está bien? Señora Candelaria, hágale caso a su esposo. Mire, vaya, hágase los exámenes y sale eso de una buena vez, ¿sí? Claro, mamá, y después vamos a estar tranquilos porque yo sé que tú vas a salir bien. Tú te callas, Alfredito. Que todo esto es por culpa tuya. Ay, Dios mío, tanto que te rogué que todos estuvieran equivocados. Y la equivocada era yo. Alfredito, eres un sinvergüenza. Y por más que rezo, mi corazón no encuentra paz, hijo.
¿Cómo escapaste de Blaine? Mi papá y Juan José descubrieron dónde me tenía. Ellos entraron de sorpresa. Juan José pudo doblegar a Vladimir y me salvó la vida. Gracias, Juan José. ¿Y Vladimir? Vladimir está preso. Bueno, es lo justo, ¿no? Bueno, y ya. Ya, Salvador, ya todo pasó, ya estamos bien, gracias a Dios. Y tú tienes que descansar, ¿sí? Para que termine de recuperarte. Ustedes dos son mi vida, Michelle. Sí. El chorrito. Bueno, Salvador, yo solo vine a decirte que estábamos fuera de peligro ya. No, no te lo explico. Quédate aquí conmigo. Desde niña te conozco, prendado de ti, te he amado desde siempre. De tu bello cuerpo y tu cabello, bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños, lo sabes tú, mi amor. Mujer encantadora, niña atrapada. Fuimos al médico y nos dio los exámenes y Candelaria tiene unos nódulos en un seno y parece que son cancerosos. ¿Qué? Y eso no es lo peor. Lo peor es que ella no quiere seguir el tratamiento, no quiere hacer nada por su salud. ¿Qué es eso, Candelaria? ¿Tú estás loca? Dios me perdone, pero que yo con este dolor en el alma no quiero seguir viviendo. No, mamita, tú no digas eso. ¿Cómo tú no vas a vivir? Tú no me puedes echar esa narrativa, por Dios. No, digas eso, por Dios. ¿Sí? ¿Qué haces tú aquí en mi casa, vagabunda? Tranquila, que no vine a pelear. Solo vine a hablar contigo como madre. La verdad es que no entiendo. Quiero que hables con Salvador. Yo necesito que él declare a favor de Vladimir. Esos dos muchachos son hermanos y él está en su deber de ayudarlo. Yo quiero que le diga a la policía que lo que hubo entre ellos fue una simple pelea familiar. ¡Cristina! Mi hijo estuvo a punto de morir y tú vienes a decir que fue una simple pelea familiar. La verdad es que estás loca. Bueno, es que Vladimir es un joven emocionalmente frágil y más que cárcel, él necesita ayuda profesional. Los conflictos entre ellos se agravaron cuando supieron, se enteraron de su parentesco, pues. ¿Terminaste? Ay, Cristina. Esto es increíble. Ay, Cristina. Qué desesperada estás. Vienes aquí a abogar por tu hijo, aquí a mi casa. ¿Estás mal? Bien mal, Cristina. Yo solo vine a apelar a tu corazón de madre, Julia. Y mi corazón de mujer. Cuando tú lo destruiste, ¿cómo quedó? Lo vas a pagar. Y vas a pagar más todavía. Porque tú me robaste a mi esposo. Yo no te robé nada, vieja frustrada. Hacía años que Ángel estaba harto de ti. ¡Mentira! Tú te metiste en mi matrimonio y ya, mujerzuela, estoy harta. Así que, por favor, no voy a abogar por tu hijo. Que se pudra en esa cárcel. Que se pudra. Estás muy equivocada si piensas que te voy a dejar hundir a mi hijo. Yo te conozco bien, Julia. Tú nunca has estado loca nada. Yo sé muchos secretos sobre ti y los voy a contar. ¿Cómo está mi mamá? Ella se va a recuperar, ¿verdad? De la enfermedad yo creo que sí se recupera porque ella es fuerte, pero de la decepción no creo. Bueno, si me vas a sermonear... No, Alfredito, ¿cómo te voy a sermonear si no vale la pena? Total, tú vas y haces lo que te da la gana sin importarte el daño que le haces a los demás. Bueno, tú tampoco lo pensaste cuando te metiste a gay. Mira, ser gay no es un club de fan donde tú te inscribes. Pero ser una mala persona sí se elige.
Ya te dieron dos caminos. Uno bien largo, donde hay que sudar y trabajar para conseguir las cosas. Y otro cortico, facilito. Pero de mentira. Y ese fue el que tú escogiste. Bueno, pana, yo nunca pensé que esto le fuera a hacer tanto daño a mi mamá. ¿Tú sabes lo que es la decepción? ¿Tú quieres que yo te lo explique? Siéntate, porque te lo voy a explicar. Siéntate. Papá tenía un amigo que era muy vacilador. Y se aparecía aquí en la casa con unas cajas inmensas, forradas en papel de regalo, bellísimas. Y tú y yo salíamos corriendo y la abríamos. Y cuando abríamos, no había nada. Estaban vacías. Y a ti te daba una rabia inmensa y pataleabas y llorabas y no lo querías ni ver. Y eso fue lo que le pasó a mi mamá contigo. Abrió la caja de sus ilusiones y se encontró con que estaba vacía. No había nada. Dejé que pasaran varios días para que las cosas se calmaran. Pero tú y yo, Vladimir, tenemos un asunto pendiente. Si viniste a reclamarme por lo que hice, te puedes ir por donde viniste. No, no, yo no vine a eso, Vladimir. Yo vine porque... cuando tú me secuestraste, tú me confesaste que eras el culpable de la muerte de Paulina. ¿Yo? ¿Yo? ¿A Paulina? Mi hermana favorita, Paulina. Si yo era incapaz de hacerle daño a Paulina. No, no, claro que no, claro que no. Pero tú me dijiste que Paulina murió en el atentado que tú planificaste contra Salvador. Deja de estar inventando, deja de estar inventando calumnias en mi contra. ¿Qué te pasa? Ya ganaste, Michelle. Ya me sacaste del medio. Ya te puedes quedar con toda la fortuna de Pedro Pablo. No me cambies el tema, Vladimir. Tú me dijiste que el recuerdo de Paulina te seguía por todos lados, que no te dejaba en paz. Vladimir, por Dios, entiende. Hermano, tú estás atormentado. Y la única manera de liberarte es confesando la verdad. Pero si ya te entendí, Michelle. Tú lo que estás es inculpando para proteger a Salvador, para ayudar a Salvador, porque sabes que sí fue él quien mató a Paulina. Está bien. Está bien, tú tratarás de engañarme. Pero tú no puedes engañarte a ti mismo, Vladimir. Y tú sabes que no vas a poder vivir con esa culpa en tu conciencia. Y mucho más si amabas a Paulina. Mira, quien tiene culpa en la conciencia eres tú por tanto invento y tantas mentiras. Te advierto, Michelle, si dices algo, yo lo niego. Lo niego. Ya es suficiente con estar aquí encerrado por tu culpa. Estás tan desesperada en salvar a ese delincuente que eres capaz de inventar cualquier estupidez de mí. Pero déjame decirte que mi vida es clara, que yo soy una mujer decente, a diferencia de ti, que eres una perdida. Pero mira cómo te pusiste, chica. ¿Mal? Porque estoy frente a la asesina de mi esposo. No, yo no fui. Yo no fui. Tú sabes que yo no fui, yo no maté a Ángel. Ahora, eso sí, yo he estado pensando mucho en ese crimen y he llegado a conclusiones bien interesantes. ¿Quieres saber? Mira, cállate la boca, venenosa, y me haces el favor y recoges todo tu veneno y te me vas de mi casa. Pero escúchame, si yo no maté a Ángel, y Pedro Pablo tampoco porque él no sabía que lo estábamos engañando, si la hermana de Candelaria es una pobre mesonera que estaba demasiado enamorada de Ángel como para matarlo, entonces, ¿qué sospechoso nos queda? A ver, piensa. Cristina, ese recuento tuyo de los hechos está tan vil y sucio como tú. A quien le sobraban razones para matarlo era a ti, Julia. ¿No será que tú eres la asesina de tu marido? Ese niña te conozco, prendado de ti, te he amado desde siempre. Bello cuerpo y tu cabello, bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños, lo sabes tú, mi amor. Mujer encantadora, niña atrapada.